Hola a todos. Hoy voy a hablar de algo que a mí personalmente me chocó la primera vez que lo oí y que cada vez me incomoda más, y es el término nueva normalidad. Nueva normalidad sintetiza qué es lo que yo me voy a encontrar en mi vida como ciudadano el día de mañana, cuando toda esta tormenta del COVID y el San COVID pase. Cuando todo esto pase, ¿qué mundo me voy a encontrar? Cada vez, cada día, cada vez que sacan algo nuevo y dicen algo diferente, más me gustaba mi vida anterior. Tanto que llego a pensar que los años anteriores a todo esto, al 2020, fueron una verdadera luna de miel, con sus claros y sus oscuros, con sus luces y sus sombras. Pero sobre todo a nivel de libertad, fue una gran luna de miel. ¿Esto va a ser una tormenta pasajera? ¿O nos vamos a encontrar que cuando volvamos de esta situación, el mundo será muy diferente? Ahora es cierto que todo esto está muy entrecomillado, que cuando nos dicen esto que está sucediendo es pasajero, es temporal. Bueno, puede ser así, puede ser algo temporal. Pero continuamente, incluso hablando de la vacuna como la salvación, como lo que va a erradicar este proceso del COVID-19, va a venir a devolvernos algo, pero algo que continuamente se nombra como nueva normalidad. Y a mí eso me crea incertidumbre. Para saber a dónde vamos a ir, para saber dónde vamos a estar, que yo lo deseo, deseo profundamente saber cuál va a ser el escenario. Si no puedo saber cuándo, si no puedo saber si esto va a durar un mes, un año o 7 años, me gustaría saber lo que hay al otro lado, ¿no? Lo que hay al final del túnel. ¿Qué sociedad me voy a encontrar? Y si se parece mucho más a la que tenía anteriormente o a esta que estoy teniendo en este momento. Y eso es algo que a mí personalmente me preocupa bastante. Sobre todo la incertidumbre. Y este vídeo viene a expresar un poco, a contar de dónde venimos, cuál es la situación donde se ha generado todo esto, y en base a eso reflexionar sobre qué es lo que me voy a encontrar, qué sociedad vamos a tener, qué mundo vamos a tener cuando toda esta tormenta pase. Esta es una reflexión que en absoluto es partidista. No se trata, insisto, vuelvo a insistir, no se trata de politizar ningún discurso. Es que yo personalmente creo que en el momento actual, en el panorama político, a nivel mundial en general, que controlo un poco menos, pero a nivel nacional, no creo que haya nadie, que sea capaz de llevar, de abanderar con solvencia, con valores, con capacidad para dirigir este país. En esta situación de ahora, que es una situación quizá para gente muy bregada en conflictos, en problemas y en soluciones realmente resolutivas. No veo a nadie en el panorama político, empezando por la presidencia, con capacidad para llevar esto para adelante. Insisto, para llevarlo con solvencia. Empezando por ahí. Entonces, no es un discurso partidista, es un discurso analítico. Insisto que cada vez más todos los discursos, da igual de lo que uno hable, se intenta polarizar en un sentido o polarizar en otro. Cuando yo lo que reivindico continuamente en todo lo que hago es el libre pensamiento. Quiero que se respete mi libre pensamiento. No quiero que nadie me posicione ni en un punto que no quiero estar y que no estoy convencido, ni en el otro puesto, porque no es así. No es así. Para saber hacia dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Y yo me voy a referir a la historia más o menos reciente. El mundo cambió. Cambió un 11 de septiembre, con el atentado de las Torres Gemelas. Todo giró. Todo giró. Y fue un giro que yo menciono en este vídeo porque fue el primer punto de inflexión donde el mundo moderno da un paso hacia atrás. Hasta entonces todo había sido expansión, expansión, expansión. En todos los sentidos, en sentido económico, en sentido social, en derechos, todo había sido ir creciendo, 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 creciendo. Pero ese fatídico día de la caída de las Torres Gemelas, más de 3.000 muertes, ese día, en un país como los Estados Unidos, determinaron muchos pasos atrás en las libertades básicas, como por ejemplo la presunción de inocencia. Hasta ese momento, alguien te paraba, tenía que demostrar que tú eras culpable o había algo que te podía hacer sospechoso de algo.
A partir de ese momento, en Estados Unidos, esa presunción de inocencia queda totalmente conculcada, desaparece y te pueden detener en cualquier momento con la presunción de que eres culpable. Eres culpable de algo relacionado con el terrorismo. Automáticamente te pueden detener por un tiempo inicialmente de 48 o 72 horas. Que se lo digan a muchos presos que estuvieron en Guantánamo en esa época, que sin un juicio ni ser asistidos por ningún tipo de abogado permanecieron ahí en el limbo de los justos muchísimo tiempo. El mundo cambió con las Torres Gemelas. Hay dos libros, uno de Orwell, que lleva por título 1984, y otro de su alumno Huxley, Un mundo feliz, que reflejan algunas diferencias entre sí, pero que matizan seis puntos clarísimos que hoy los podríamos leer perfectamente para detallar la situación actual. El de Un mundo feliz se escribió hace 27 años y, como digo, son muy similares, tanto 1984 como Un mundo feliz. ¿Y qué reflejan esos libros? ¿Qué reflejan esos puntos como si fuera un viaje al futuro a describir qué es lo que está pasando en 2020? Bueno, pues punto por punto ellos describen un proceso en el cual se tiraniza sobre la sociedad, se esclaviza una sociedad entera sin llegar a ser una dictadura de hecho, de facto, pero instauran punto por punto una demolición controlada de las bases donde se asienta la libertad social. Lo primero que reflejan los dos libros es una esclavitud por la burocracia, los medios audiovisuales y la tecnología. Una esclavitud de lo audiovisual y de la tecnología. Se basan en este Mundo Feliz y en 1984 de lo audiovisual para transmitir ideas de forma masiva, que son medias verdades y medias mentiras o mentiras enteras. El segundo punto que nombran es el uso del miedo, la instauración del miedo como justificante para las acciones que tiene que acometer el gobierno sobre la sociedad. Os va sonando, ¿verdad? En base al miedo se puede justificar cosas como: tenemos que recaudar más impuestos, tenéis que quedar en vuestras casas, Hacienda puede entrar en tu casa sin ninguna orden judicial, cosas de este tipo, cosas de este tipo. Y no debes de oponerte a la tendencia general instaurada desde arriba, porque esa rebelión va contra tu vecino, va contra tu hermano, va contra tu amigo. El injusto eres tú si no sigues la directriz. Insisto, esto era lo que decía Un mundo feliz en 1984, estas dos obras maestras. También dice que existirá una publicidad que llegará al subconsciente de los niños y de los jóvenes, de las mentes más vírgenes. Y también una revolución farmacéutica. Curioso este punto, curiosísimo. Que nos hará amar la esclavitud. Una revolución farmacéutica que nos hará amar la esclavitud. Es ciencia ficción, son dos libros, dos novelas. Una realidad novelada. Y que se escribieron el último hace 27 años. Con esa revolución farmacológica, esos gobiernos conseguirán que la sociedad busque desesperadamente una salida que de otra forma jamás habría abrazado ni aceptado. Ahí lo dejo. Quinto punto. Los políticos serán usados como mera mercancía publicitaria para otros señores que están en la sombra, que constituyen el sexto punto. Las cúpulas de poder dominarán el mundo en la sombra. Una desgracia lo que estamos viviendo, una desgracia lo que estamos viviendo, tanto en cifra de muertos de forma absoluta, como en cifra de afectados, como la crisis económica, como los damnificados, de todo tipo. Esas personas que no se pueden valer por sí mismas, que antes iban acompañados a un médico y que, si es que tienen capacidad para ser atendidos porque el sistema sanitario lo permite, por cualquier sanitario, ahora tienen que ir solos. Gente que aborda su final en soledad absoluta, que tiene que morir en soledad, o cogido de la mano de alguien, de un alma caritativa y generosa, de algún sanitario que por allí tiene la bondad de acompañar ese momento tan duro
de abandono de este mundo o de un proceso muy doloroso o lo que quiera que sea que te lleva a estar ingresado en un hospital en soledad, a la deriva de que alguien, algún alma caritativa quiera ayudarte. Todo eso ha traído el COVID, todo eso es lo que estamos viviendo en este momento, con las cifras que tenemos. Pero fijaos cómo nos volvimos muy indolentes a las cifras, absolutamente indolentes. Si yo digo alguna cifra muy cercana, seguro que nadie hace referencia memorística a lo que yo voy a decir. Pero Siria, que la tenemos ahí al lado del conflicto sirio, que con aquellas bombas químicas, el conflicto de Rusia, el Golfo y todo lo referente al petróleo y esa agua, fueron 500.000 de fallecidos, entre ellos muchísimos niños. 500.000. Hoy vamos contando los muertos. No sé cuántos, 300, 400 muertos al día. Torre Gemela, 3.000 fallecidos. Chernóbil fue un punto de inflexión también, cambió posiblemente el ecosistema de todo el planeta, pero ha estado muy silenciado. Casi 100.000 fallecidos reconocidos y 160.000 discapacitados. Brutal la cifra. Y podríamos seguir. Pero ¿sabéis lo que sucede? Lo que sucede es que las noticias nos dan el hecho. Las noticias nos dan el hecho. No nos dan ni el por qué ni el para qué. Eso se silencia. Y ahora que hablamos tantísimo de las fake news, de las noticias falsas, de las mentiras, de los bulos, ¿alguien me podría a mí decir dónde está el límite entre una mentira y una verdad incompleta, una media verdad? ¿Una noticia expresada con una alteración de los datos o del entorno, del contexto, del propio título? Eso, ese límite es tremendamente difuso, desde una mentira abyecta y absoluta hasta una media verdad. Los límites son muy difusos, muy poco definidos. Algunos son límites. Los límites son muy poco definidos entre las mentiras rotundas y las medias verdades. De hecho, lo que veíamos continuamente y seguimos viendo en la prensa es que hay una prensa con una tendencia política, otra prensa con otra tendencia política, y noticias que son exactamente sobre el mismo hecho, sobre el mismo suceso, se expresan radicalmente opuestas. Una se maquilla en un sentido para beneficiar a quien le interesa y otra en otro sentido. Habría que censurar la prensa en casi toda su totalidad, los medios de comunicación, porque raro es el que incluso argumentando su independencia o abanderándose en la independencia, no tiene un tinte de una tendencia o de otra. Muy raro es. Es curioso porque, como digo, las noticias nos dejan solo el hecho, pero no ni el por qué ni el para qué. Hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, que es el efecto distancia. El efecto distancia. No hace mucho hemos visto una imagen desgarradora de cómo se rescataba un niño en mitad del océano, el pobrecito mío, cuando lo subían a la fuera borda, a la lancha neumática, vomitaba en ese momento. Captan esa imagen, la lanzan continuamente, pero nadie nos explica cómo ha llegado esa gente ahí. Nadie nos explica si hay mafias detrás. Nadie explica absolutamente nada. Solamente dicen que cómo no te va a retorcer el alma ver a esa criatura ahogarse en mitad del océano. ¿Dónde está el problema? No se explica. Solamente te dirigen con esa imagen directamente a una solución. Y evidentemente te toca el alma. No sería humano si no te tocara el alma. Y evidentemente que a esas pobres personas hay que darle un apoyo y una solución. Pero yo quiero hacer una reflexión al respecto. Yo le llamo efecto distancia. Uno se puede ir a dormir casi sin cenar viendo una imagen de ese tipo porque te toque la fibra sensible y posiblemente no sepas lo que la vecina de al lado sufre o vive, o ni se te ha pasado por la cabeza si necesita tu ayuda o si tú le puedes prestar algo de ayuda o algo de apoyo. No sabemos nada de la persona que tenemos cerca de nosotros y sin embargo tenemos una profunda implicación, ¿no?, con cosas que suceden a miles de kilómetros. Lo uno no es óbice para lo otro, no es excusa.
el sensibilizarte con alguien que esté a miles de kilómetros para que no tengas sensibilidad con la persona que tiene al lado. Lo que digo es que hay que equilibrar un poco, de pensar y reflexionar sobre cómo nos llegan las noticias y tener un poco de criterio. No para desensibilizarnos frente a la distancia, sino para sensibilizarnos junto a las personas que tenemos cerca, que muchas veces no lo hacemos, porque implica otro nivel de sensibilización. Respecto a esa manipulación, respecto a las fake news, han existido siempre. Siempre han existido. Desde la antigua Roma han existido las fake news. Están relatadas ya por algún emperador, como que matan más esa habladuría que las propias miasmas que estaban acabando con la población. O sea que esto no es nada nuevo. Pero hay una gran diferencia. La gran diferencia está en la inmediatez y en la universalidad. Algo que pasa en Australia lo sabemos ipso facto en ese momento aquí, en Europa. Y efectivamente sucede lo mismo con América o con cualquier parte del mundo. La comunicación es instantánea, la inmediatez y la universalidad. Todo el mundo tiene acceso, desde un teléfono móvil o desde un PC, tiene acceso a cualquier tipo de información que se le quiera dar. Porque tenemos el concepto de que todo lo que aparece en una pantalla es verdad. No se sabe por qué, pero es dogma, dogma de fe. Y eso lo arrastramos desde la implantación de la televisión. Aquello fue un invento magnífico que nos eclipsó de por vida durante generaciones. Todo lo que sale en una pantalla, todo es verdad. Todo lo que está escrito en un periódico es verdad. Todo lo que aparece en internet es verdad. Eso es así cuando no se ha forjado un criterio en la sociedad. Un criterio y, por lo tanto, una capacidad crítica. Si no tienes capacidad crítica, pues lo que te vendan, te lo crees y punto. Y punto. Esa es la situación que estamos viviendo. Pero hay mucho más. El entorno geopolítico, ¿qué es lo que nos ha arrastrado durante todo este tiempo, en ese periodo que yo hablo de expansión, hasta el momento actual? ¿Qué nos ha traído a rastras? Pues la historia empieza muy atrás. Empieza con el presidente Nixon y el cambio del patrón oro en la moneda al patrón petrodólar. Dicen que el oro circula porque tiene valor y el dinero, el papel, tiene valor porque circula. Eso es una máxima en economía. Nixon cambió el patrón oro al patrón dólar e hizo que prácticamente el 80% de las transacciones que se hacen en el mundo le den valor al papel moneda dólar. El 80%. Y lo hizo porque necesitaba pagar la guerra del Vietnam. Aquellas arcas totalmente desvencijadas que quedaron en los Estados Unidos con la guerra del Vietnam. Los Estados Unidos inventaron la globalización moderna y fueron implementando su hegemonía hasta la caída de Rusia. Allá por 1991, el ejército ruso tenía que vivir sin cobrar sus pagas, en tienda de campaña con sus familias, los barcos hundiéndose en los muelles. Incluso algunos submarinos atómicos están en el fondo del mar oxidándose con cabezas nucleares y plutonio dentro. Porque lo sepáis, porque toméis nota de que eso está por ahí. Y algún día algo sucederá, aumentará la radiación, pues por esa zona no se podrá ni vivir. Pero esa es la realidad. Submarinos con cabezas nucleares hundidas y se liberó un presupuesto, se mandaron ayuda. Nadie sabe. Pero eso le dio una hegemonía total, casi un paseo triunfal de los Estados Unidos que mandó en el resto del mundo. A todo esto China decía, bueno, en un régimen comunista, ¿por qué tenemos que vivir mal? ¿Y por qué no podemos tener una economía que nos permita vivir bien y sacar a mucha gente de la pobreza, ya por 400 millones de personas que tenemos en el límite de la pobreza? ¿Por qué no nos hacemos un poco más hueco en el mundo? Somos un poco más privilegiados. ¿Por qué no le hacemos perder a Estados Unidos su hegemonía? Y lo han hecho. Han hecho perder la hegemonía a los Estados Unidos. Quizá porque los Estados Unidos se descuidaron un poco, porque permitieron dos cosas que a mí me parecen dos errores estratégicos de bulto. El primero, deslocalizar sus fábricas. Vamos a fabricar más barato, que nos fabriquen los chinos. Primer error. Grave error. Segundo error. Oleadas de chinos a estudiar a las principales universidades de los Estados Unidos.
¿Dónde tenemos 60 premios Nobel trabajando? En MIT, en Harvard, en 5 kilómetros cuadrados. ¡Que vengan los chinos! Y los chinos han aprendido muchísimo, muchísimo, además de ser grandes trabajadores. Y eso han sido dos errores estratégicos para Estados Unidos, dos descuidos. China ha comprado medio mundo, incluido un montón de deuda extranjera, entre ellos de España. Primero empezaron por Europa, empezaron hasta el punto que hubo que limitar lo que se llamaban las Golden Visas. Los visados oro tuvieron que limitarse, se obtenían comprando, haciendo compras superiores a medio millón de euros. Ya el chino era ciudadano europeo automáticamente con una compra superior a medio millón de euros. Pero con este pequeño detalle de comprar por valor superior a medio millón de euros, aparte de tener una serie de privilegios, que por otra parte a mí me parecen absolutamente legítimos y lógicos, compraron empresas emblemáticas. No compraron cualquier pequeña empresa, no. Compraron empresas que os sonarán como la Mercedes, la Volvo, la Pirelli a nivel de coche. Han comprado tierra en media África, poniendo cantidad ingente de dinero en la construcción de una presa, posiblemente la más grande del mundo construida para tomar hegemonía sobre el agua del Nilo y dejar sin agua o racionar el agua para Egipto, generando un conflicto en cuatro países importantísimo, que está ahí como la espada de Damocles encima de estos cuatro países africanos, sobre todo de Egipto. Por eso Estados Unidos empezó a apoyar a Egipto en todo este problema. Fijaos qué de cosillas pasan en el mundo mientras nosotros nos dedicamos a otras cosas. Están construyendo el famoso collar de perlas, del que ya he hablado en alguna ocasión. Es una ruta, pequeña ruta alternativa, con cientos de bases, que van a obviar también el control del poderoso gobierno americano. Las principales rutas comerciales, como digo, y alineándose con Rusia en conseguir la ruta del Ártico. Aprovechando con esto el cambio climático y el de hielo, pues trazar una ruta por ahí. Aparte de todo eso, ha reinventado la ruta de la seda. China ha reinventado la ruta de la seda. Toda la semana llegan varios trenes por esa famosa ruta de la seda a Madrid, aquí a España, y sale alguno vacío de España, no se sabe dónde. No solo eso, se han quedado con las telecomunicaciones. Son los dueños, prácticamente, junto con Huawei o de la mano de Huawei, del 5G. Y el 5G tiene algunas cosillas, algún pequeño detalle, pero uno súper interesante es que todos los dispositivos que llevan 5G tienen un diseño de backdoor, puertas traseras. Los que empezábamos con la informática hace mucho tiempo, siempre buscábamos las puertas traseras donde entraran los sistemas. Bueno, pues este 5G le permite a China ser el espía del mundo. Y los Estados Unidos pensaron, pero bueno, ¿cómo va a ser China el espía del mundo si el espía del mundo soy yo? De la mano del Mossad israelí, pues ya no era el espía del mundo. Ahora es el gigante asiático el que nos va a espiar a todos, a todos. Os sonará TikTok y el jaleo que hubo con TikTok en los Estados Unidos, que se quería prohibir. Todo eso viene de la mano del espionaje masivo, masivo por parte del gigante asiático. Que por supuesto ha hecho espionaje industrial hasta límites insospechados. Apple lo tiene contra las cuerdas porque tienen su misma tecnología cuatro veces más barata. Se llama Xiaomi. Bien. Ni la CIA, ni el Mossad, ni el MI5 tienen la hegemonía ya sobre la capacidad de espiar al resto del mundo. Lo tiene el gigante asiático, lo tiene China. Y si os señalo la agenda 2030, agenda china 2025-2030, os lo resumo en dos conceptos. Año 2025, primera potencia tecnológica del mundo. China. Año 2030, primera potencia económica absoluta. China. ¿Cómo lo ha intentado conseguir? Pues que sea su moneda y no el dólar en la que se realicen la mayor parte de las transacciones. Para ello, ¿cuál ha sido el primer paso? Coger y obligar donde ha comprado tierra en África a que todas esas transacciones de esos países se realicen en moneda china y no en dólar.
Aparte de que Rusia tiene el pequeño detalle de que su cesta de monedas, en lugar de estar en dólares en el 100%, el gran porcentaje en los últimos años ya está en yuanes. Esa es la situación que tenemos ahora mismo. Ahora yo puedo entender un poco más por qué Bill Gates se ha enamorado de China. Yo también me enamoraría de China. Es evidente que el colapso de los sistemas sanitarios ha favorecido a China. Totalmente. Y ha perjudicado al resto del mundo. China ahora está limpia. Wuhan es la ciudad más segura frente al COVID del mundo entero. Ellos desde el minuto uno empezaron a poner en cuarentena salvaje a todo el que podía pisar territorio chino de cualquier suerte. Nosotros hemos empezado a hacer PCR a los que vienen de países, no de todos, de algunos países donde puede ser peligro por la incidencia, la presencia del COVID, que puedan traer COVID, lo hemos empezado a hacer ahora, en noviembre de 2020. Bueno, China está limpia, el resto del mundo está peleándose con el COVID. Por otra parte, China tendría ya el poder y la hegemonía total y absoluta, solamente le falta un detalle, y ese detalle se llama India, para tener el control mundial. Cuando China consiga el apoyo de la India, no va a tener freno ninguno, a la vista de lo sucedido de aquí para atrás. Y el giro económico va a ser brutal. Ellos se meten de lleno en ese superciclo del desorden, pero en una posición privilegiada. Ellos salen desde la primera línea. Pero no solamente va a ser económico, va a ser económico, va a ser social, el nuevo orden este del que vamos a hablar, la nueva normalidad de la que vamos a hablar ahora mismo y que yo os voy a contar exactamente en qué consiste, en qué creo yo que consiste, igual, ojalá me equivoque, siempre digo lo mismo, y nuevo orden político. Ya hablé de la disolución de los estados, pues eso es una cosa que viene detrás, porque tu deuda, y por lo tanto tu casa, tu coche y tal, el dueño es China porque te ha comprado la deuda. Si no, no tendrías dinero. Hemos cambiado el mundo real por un mundo de redes sociales, un mundo de avatares, de personajes que creamos, que nos gustarían ser. Pero esos personajes tienen un problema serio, a mi entender. El problema es que podemos expresar lo que nos dé la gana sin ningún tipo de responsabilidad. No hay ninguna responsabilidad detrás. No te pasa una factura en la vida real. Tú puedes seguir con tu vida y ser un depravado en las redes sociales insultando a todo el mundo y metiéndote con todo el mundo. No te va a pasar ninguna factura. No estás dando la cara. Las redes sociales son un patio de colegio donde tú no vas a tener ninguna responsabilidad. Diga lo que diga. A lo sumo es que te pueden censurar, pero bueno, no influye sobre tu vida. Puedes mostrar lo peor de ti mismo y en una minoría de los casos se hace de forma constructiva, pero el nivel de destrucción, de confusión, de alimentar, de desplazar la frustración que tiene a nivel social la mayor parte de la población insultando y generando bulos, noticias falsas, es elevadísima. Eso lo facilitan las redes sociales. Si en las redes sociales hubiera inexcusablemente que dar tu cara real, tu identidad real, la mitad de las cosas que se dicen no se dirían. Estoy totalmente seguro de eso. El problema es que todo se hace de cara a las redes sociales, incluido lo político, las decisiones que se toman, todo. Vivimos entre la burocracia y el postureo, una equidistancia muy compleja de mantener. Hacemos casi un funambulismo, a ver qué opinan continuamente, el feedback sobre las opiniones, sobre lo que está pensando la gente, según lo que yo vaya a hacer. Y hay muchas decisiones que son muy impopulares y que hay que tomarlas, no dependiendo de lo que digan las redes sociales. Porque al fin y al cabo, lo que digan las redes sociales influye como una falsa sociedad, no como una sociedad real. Uno no dice cosas en las redes sociales que a lo mejor diría con tu identidad. No las diría, seguro. Por lo tanto, nos estamos moviendo a nivel político en base a una opinión falsa, irreal, irreactiva muchas veces, dañina de forma voluntaria. Y en medio de todo esto, ¿cuál es la solución? Bajo mi humilde punto de vista, pues no es un ministerio de la verdad la solución. La solución es algo tan extraño que existía antes, hace tiempo, y que cada vez es un bien más escaso. Se llama educación. La solución es la educación. Que sea la base de la sociedad, la educación.
El conocimiento viene de la mano de la educación. El criterio, la duda, el saber estar viene de la mano de la educación. Es mucho más fácil convencer que vencer. Los bulos son un problema en una sociedad que carece de educación y de criterio. Cuando una sociedad tiene criterio individual, cuando cada uno de nosotros tiene criterio para pensar de forma libre, no adoctrinado, no apesebrado, con criterio, los bulos no son ningún problema. Absolutamente no hay que hacer ningún tipo de censura. Se luchó ya contra la censura de un régimen anterior aquí en España, se ha luchado contra la censura en muchos países y se ha luchado con la educación. Con la educación. La libertad solamente puede venir de la mano de la educación y del conocimiento. Todo lo demás es vivir apesebrado. Apesebrado en el radicalismo, en las ideas radicales. Esa es la diferencia. Esa es la solución. No un ministerio que te apadrine en el conocimiento, en el deambular sobre lo que es verdad y lo que no es verdad. Si tienes formación y tienes criterio, si tienes educación, si la sociedad está educada, puede gestionar, puede tamizar lo verdadero y separarlo de lo falso. Yo personalmente odio el término de nueva normalidad. Primero porque es algo que no se acaba de definir, que solamente muestra destellos de lo que va a ser, y sobre todo que no sé cuándo se va a instaurar. Eso es, el nivel de incertidumbre es lo que peor llevo. Porque yo he luchado toda mi vida por mi libertad. Mi libertad del respeto a los demás. Pero desde ese respeto a los demás, quiero que mi libertad se respete. No quiero que la presunción de inocencia quede totalmente dilapidada, que se dinamiten mis derechos, derechos que he adquirido como ciudadano, muchos, que se han dinamitado temporalmente, o se han dejado en un stand-by, en un stop a ver qué pasa. Pero esta nueva normalidad en la que hemos perdido muchísimo ámbito de libertad en pos de la salud, se ha convertido en una dictadura de lo sanitario. Una cortina, dictadura de lo sanitario. Nada tienen que ver los sanitarios en una dictadura de lo sanitario. Es lo que yo llamo la COVID-excusa. Esto no se puede hacer porque el COVID, ¿vale? No puede ir a tal sitio por el COVID. Hemos cerrado ministerios por el COVID. Las duchas de los gimnasios cerradas por el COVID. Si hay algo que uno quería hacer o tal, pues el COVID es la mejor excusa del mundo. Se ha convertido en la mega excusa de todo. En algunas de esas situaciones es verdad que el COVID es una necesidad y en otras muchas de esas situaciones el COVID es solo una excusa. Pero lo peor de este oxímoron, estructura donde, no se, donde se dan dos cosas opuestas a la vez, prohibido prohibir, es un oxímoron, es que la lucha por la salud como argumento se ha convertido en el objeto, en el pilar central en el que se suceden una serie de decisiones que se toman y que en algunas ocasiones son peores que el propio origen. El destrozo que está haciendo en algunos ámbitos las medidas del COVID, no entro a discutir si algunas son necesarias y otras no, muchas eran necesarias y otras son basadas en la invidencia porque no se pueden entender, o al menos yo no las puedo entender, pero nunca una medida adoptada puede ser peor que la causa que la motiva. Nunca, nunca. Para mí resulta evidente que una nueva realidad, la nueva realidad hacia donde nos empujan, es una realidad donde vamos a ser menos libres. Veremos a ver hasta dónde, eso no lo sé. Vamos a estar muchísimo más controlados, inteligencia artificial, la 5G, muchísimo más controlados, la minería de datos. Por lo tanto, vamos a ser mucho más manipulables. La información que nos llega está totalmente tamizada por el poder que ocupa la cúpula de turno, sea el que sea. Y os voy a señalar algo muy importante. A los que están arriba, no el gobierno, los que están arriba de verdad, los que mandan, los que mueven a los políticos como si fueran marionetas, tanto les da que les da lo mismo,
derechas que izquierdas, radicalismo, centro. Son fichas de ajedrez que mueven a placer. Le gustan los radicalismos porque en el radicalismo se mueven mejor. Radicalismo de extrema izquierda o de extrema derecha. Porque en lo radical se piensa bastante peor. No somos reflexivos en lo radical. Es la pasión lo que exacerba el comportamiento humano, pero no permite pensar. Y por eso, pues, en la manipulación es mejor fracturar la sociedad como se ha hecho y que unos se peleen con otros mientras hacemos lo que nos da la gana. Pensad un poco sobre eso. Habrá un consumismo mucho más dirigido. Todos sabrán, cuando se introduzca el dinero plástico, todo el mundo sabrá, ellos sabrán lo que tú quieres comprar y lo que te apetece, y si no, lo provocarán para que así sea. Al ser más manipulables, seremos mucho más productivos, menos sociables, más desconfiados, menos longevos, mucho menos longevos. Un logro que se había adquirido, pues, habrá una brecha en la longevidad, habrá gente muy, muy longeva y el resto, y el resto. Y las diferencias entre clases, sé que nos gusta lo que estoy diciendo a alguno de vosotros, otros os apetece que os digan la verdad, al menos desde algo reflexivo y argumentado. Por lo tanto, una verdad que hasta que no se confirme es poliédrica y cambiante en el tiempo. Como digo, las diferencias entre clases van a ser insalvables. Insalvables. El COVID se ha llevado la sonrisa de la gente. La cubre con una máscara. El COVID se ha llevado el derecho tan importante al acompañamiento del enfermo y de los desvalidos. De nuestras personas mayores que no pueden abrazar a un nieto, por ejemplo. ¡Qué dolor! Ha impuesto la distancia física y emocional. Trajo la desconfianza. Tú que tienes el COVID, no te acerques. Bien. Trajo el miedo. Y nos hizo más grises y más insolidarios, más radicales. Por lo tanto, somos más sumisos, entregados totalmente, y más tristes en definitiva. Eso es lo que somos ahora mismo, en lo que el COVID, la COVID excusa, nos ha convertido. Con esto no quiero decir que el COVID no sea un problema real. Quiero decir que un problema se puede instrumentalizar en el sentido que nosotros queramos. Las Torres Gemelas cayeron un 11 de septiembre y se invadió Irak, concretamente 10.000 toneladas de bombas en una sola noche cayeron sobre Irak, aumentando la temperatura del suelo iraquí un grado, con un argumento que no existía, que eran las bombas químicas o las sustancias químicas. No existía. Pero se invadió Irak y luego cayó Afganistán. Es decir, el COVID es un problema real, pero a mi entender se está instrumentalizando para muchas cosas que nada tienen que ver con el COVID. Y se están tomando muchas decisiones a espaldas del COVID, a la sombra del COVID, que luego las pagaremos como sociedad muy caro. Y para terminar y no hacerme más extenso y pesado en este vídeo, que ya de por sí ha sido muy largo, pero es algo que a mí personalmente me toca la fibra sensible, esta puñetera e indeseable nueva realidad, nueva normalidad, parafraseando a Huxley, la mejor arma contra la tiranía será siempre el pensamiento divergente, individual y crítico. Pensamiento divergente, individual y crítico. Esa es la llave que permite el salir por la puerta lateral de esa nueva normalidad. Espero que el vídeo haya gustado. Os mando un fuerte abrazo. Si os ha gustado, por favor, suscribiros al canal, darle a la campanita y os espero en el próximo vídeo.